Conversaciones con Svaru. Sin embargo, todavía no entiendo, desde el nivel más alto, por qué el amor, fuente, que ya éramos, necesitaba salir de sí mismo para experimentar el contraste, experimentar el amor, algo que era y es. No es necesario. Ese es el punto. No es necesario, exacto, así que no sé por qué lo está haciendo. Esa no es mi decisión. Por eso, te hemos estado diciendo que no necesitas ayudar, a menos que sea tu decisión ayudar y te sirva. ¿Y por qué el mundo es exactamente como debería ser? Quien no esté de acuerdo, aún no ha entendido por qué. No estás de acuerdo con que la Tierra sea exactamente como debería ser porque tienes resistencia hacia lo que ves ahí y contra lo que experimentas. Eso creará lo que quieras, ya que hará que todo sea más claro para ti. Ahora me siento confundido. Vine a ayudar. No sé nada más. No sé cómo proceder. Estoy inmerso en un mar de humanidad sufriente y quiero que se detenga. Pensé que podría ayudar. Quizás solo estoy enturbiando las aguas. Solo ayudas porque quieres ayudar. Puedes ver la ayuda como algo que debes hacer, una misión. Pero es autoimpuesto. No es tu lucha. Es de ellos. Ya que vienes de un espacio y un tiempo y una frecuencia de existencia donde ya has entendido lo que los demás aún no han entendido. Pero luego, pregúntate, ¿por qué ayudas? ¿Por qué quieres ayudarlos? Al final, hay incluso un componente del ego ahí para defender el concepto que tienes sobre quién eres. Pero no necesitas ayudar. Es una elección. No hay nada correcto o incorrecto aquí con eso. Pero si eso fuera así, no estaríamos donde estamos ayudando. Venimos de un nivel más alto y ese nivel nos envió hacia abajo. Esto significa que incluso ese nivel más alto no sabe que no es necesario ayudar. Nadie te envió, Gosha. Nadie te envió, Dale. Hiciste una elección. Tú la eres. Tú eres lo que te envió allí. Has tomado la decisión de estar allí. Ahora quieres entender por qué lo has hecho. Ahora debes entender que está llegando el momento en el que simplemente debes dejarlo ir. La tierra no es tuya para que la arregles. Ayudas porque quieres. Tu elección. Lo siento si hoy parezco desenfocado. Soy como una linterna con pilas bajas. Me siento tan mal por mi esposa llorando, por tener miedo, por mis amigos discutiendo, quejándose y peleando, por el mundo a mi alrededor desmoronándose y por sentirme ineficaz contra ese miedo y en muchos casos la hostilidad. Ahora sientes mucho miedo, lo percibo. No puedes huir de mí. Ese miedo no es tuyo. Es la sopa en la que estás sumergido. La frecuencia promedio que la gente tiene a tu alrededor. En desacuerdo con la tuya. Estás sintiendo lo que no es tuyo,
ya que tú no tienes miedo. Entraste ahí sin miedo, sabiendo quién eres y lo que puedes hacer. Ese miedo no es tuyo. Sí, sí, gracias. De nada. Svaru, responde esta pregunta, por favor. ¿Ves el planeta de los Engan atacado por clones? ¿Qué haces? ¿Lo dejas ser? Diciendo, no es nuestra batalla arreglarlo. Contesta honestamente. Nosotros y ellos estamos experimentando una expansión. Tienen su propio conjunto de cosas por las que deben pasar. Las razas que ayudan también tomaron una decisión. Ese es su papel en este gran juego. Y también aprenden de sus experiencias. Y ellos también deben aprender cuándo dejarlo ir. ¿Pero les ayudas? ¿Los Hashmalims corren para ayudarlos o no? ¿O deberíamos decirles, déjalo ser? Ellos lo manifestaron. Solo preguntándome y reflexionando, porque si lo que dices es así, y sé que lo es, también debe aplicarse a otros lugares, no solo a la Tierra, porque no podemos poner límites. Gosha, no estoy segura de cómo responder a tu pregunta. En ese momento también están enfrentando los resultados de sus elecciones anteriores, que los llevaron al problema de clones, o cualquier problema que estén enfrentando. Se aplica a todas partes, no solo la Tierra, ya que es solo un tablero de juego de muchos. Pero todo sigue siendo válido. Ahora ve a toda la galaxia o universo como el tablero de juego, equivalente a la Tierra. De nuevo, si encuentras a alguien que se está ahogando, ayúdalo. Pero no vayas por todas las playas buscando gente ahogándose, porque encontrarás lo que buscas y te hundirán, citando a Yasgi. Y como dice el antiguo axioma budista, antes de la iluminación, corta leña. Después de la iluminación, corta leña. Sí. Sin embargo, ¿cómo sabemos que venimos aquí buscando algo? Quizás acabamos de encontrar a los humanos ahogándose. ¿Quieres saber qué estás buscando en la Tierra? Sí, por favor. ¿Quieres saber lo que buscas ahí? Cuéntanos. Te estás buscando a ti mismo. Estás buscando la respuesta sobre quién eres realmente. Sí, lo entiendo. Nos lanzamos a esta experiencia para definirnos mejor, para encontrar a dónde pertenecemos, nuestro papel o falta de él, nuestras batallas, para encontrar los parámetros de quiénes somos, si hay alguno. Así es como lo siento yo también. Eso es solo un avatar. Y eso es correcto. Esto significa que no estás ayudando de una manera verdaderamente desinteresada. Ayudas porque eso define quién eres. Lo sé. Yo también siento eso. Solo lo hago porque cumple con quién siento que soy. Pero entonces, ¿por qué siento que eso es quién soy? ¿De dónde vino esa percepción de mí misma? Y también, ¿por qué no soy la única? Somos más, estos guerreros al servicio. ¿Quiénes somos realmente? Es por el concepto que tienes de ti misma. Y eso fue formado por tus experiencias anteriores. Y esas, por tus elecciones. ¿Crees que son solo experiencias pasadas? Nunca solo. Es todo. Déjame preguntarte esto. ¿Somos todos una persona en algún lugar arriba?
todos aquellos de nosotros que sentimos que tenemos la misión de ayudar? ¿Estamos gobernados por la misma mente colectiva? ¿Mente más elevada, pero aún mente colectiva? ¿Todos los ángeles, arcángeles, etcétera? Siento que en un nivel superior somos la misma entidad, aunque todos lo somos, de todos modos, como dirás. Eso, ángeles, etcétera, es el nivel inmediatamente superior del mismo gran juego. Esas son también personas. Generalizando, un poco más sabios que los que están en el nivel medio de la Tierra. Más sabios porque ya se graduaron de ese nivel de la Tierra, por lo que están en el siguiente nivel, pero al final no hay niveles. Ese es solo otro concepto del sistema de creencias. Pero hay Caristus, y Gabriel me dijo que tenemos algún tipo de lealtad con ellos. Así que parece que todavía hay alguien por encima de nosotros a quien representamos. Quiero ir más alto para comprender la fuente de lo que sentimos acerca de este servicio. Desde ciertos ángulos, como es abajo, es arriba. Esos son seres de 6D, pero al final todos somos fuente, el nivel más alto posible, trascendiendo e incluyendo todos los niveles. Al final, no hay nada que puedas hacer mal. Son todas opciones, todo son experiencias, todo es aprendizaje y todo es expansión. No hay nada que puedas hacer que sea finalmente incorrecto. Pero hay cosas que te resultan más convenientes que otras. Eso significa que debes dejar ir y dejar de culpar y golpearte a ti misma por las malas decisiones que tomaste en el pasado y por lo que consideras que son malas acciones. Ese es el viejo concepto de karma oriental. Pero retener el karma es una elección. Liberarse, deshacerse del karma, es iluminarse. La iluminación no proviene de la luz en contraposición a la oscuridad. Viene de la ligereza como una pluma. Ya no llevas el karma, te liberas de esa carga. ¿Estás diciendo que lo que sentimos, ese tipo de servicio de lealtad sagrado y más noble, se debe al karma? En cierto modo, sí. Pero debemos definir el karma para ser claros. Karma como en experiencias pasadas que nos han llevado a todos aquí, a quienes somos hoy. Cargar karma es una elección. No tienes que hacerlo. Es dinero de monopolio, solo válido cuando estás dentro del juego de la vida. Pero Svaru, mira esta imagen. Tú a caballo, viento en tu cabello, espada en tu mano, noble sentimiento de la misión, valiente, sin miedo, al servicio de la luz, con música épica alrededor. ¿De dónde viene ese sentimiento? Eso es lo que necesito entender. Eso viene de la idea que tienes sobre quién eres. Es lo que siento, lo que me define, ¿sí? Pero entonces, si eso no es lo que soy, si solo son ideas autoimpuestas y experiencias de karma pasado, entonces, ¿quién soy? Si me despojo de eso, entonces, ¿queda algún yo aún? Eso es despojarse de todo ego, ya que ego es quien crees que eres. Entonces te conviertes en todo y en todos, te iluminas. Pero para estar verdaderamente iluminado, debes estar muerto. De lo contrario, al menos mantendrás algo de ego, o mejor dicho, idea o concepto sano del yo.
Al final, sin embargo, llegas a comprender que como no hay muerte, entonces no hay vida. Por lo tanto, nada te impide alcanzar la iluminación total mientras estás vivo. Pero esa descripción anterior se siente como yo, y me gusta esta parte de mí. Si me despojo de eso, me convertiré en una energía flotante sin definición, energía potencial. ¿Tiene algún sentido ser solo energía potencial flotando? Ok, ahora estoy empezando a entender por qué la energía potencial se quiere fragmentar. ¿Por qué resistirías a quien crees que eres? Nadie dijo que esto era malo. Se piensa que el ego, como concepto de sí mismo, es malo. No, son solo conceptos y herramientas. Pero prefiero usar el yo y no el ego, ya que transmite una connotación negativa. ¿Por qué resistencia? Porque si es solo una idea y una ilusión, en cierto modo, entonces debería trascenderla, ¿no? Esa también es tu elección. No hay bien ni mal aquí. Creo que todo este debate sobre no ayudar o ayudar se reduce a esto, a que estemos dispuestos o no a dejar nuestro propio concepto de nosotros mismos. Sacude la base de lo que creemos que somos ayudantes. Por eso la resistencia, porque es la definición autoimpuesta de nosotros mismos, de yo que tiene miedo a perder su validez. Sí, como he dicho desde el principio, ayudas porque quieres, y quieres porque eso es lo que eres. Siempre ha sido tu elección. Lo único que digo es que también tienes la alternativa válida de no ayudar. Eso es lo que creo que soy. Pero como dijiste, esa es una idea. Y más allá de esa idea hay más de mí. Eso es correcto, porque eso es parte de nuestro concepto de nosotros mismos. Pero siempre quise creer que ser quienes somos no es nuestra elección, es nuestra esencia, más allá de la elección, que es simplemente lo que somos. Esa también es tu elección para creer eso. ¡Para allá! Ok, pero sé a qué te refieres. ¿Y tú? ¿Por qué ayudas? ¿Es porque eso es lo que crees que eres? Solo pregunto. Yo ayudo por la misma razón por la que tú ayudas, porque es quien he decidido ser. Pero sé que ni siquiera estoy aquí. Es un papel que juego. Pero también tengo otros roles, como lo haces tú, como lo hacemos todos. Pero cuando empieza a hacernos daño, cuando ya no nos define, es el momento de darnos cuenta de que ayudar no depende de nosotros. Es solo una elección. Y que está perfectamente bien no ayudar y pasar el papel en el juego al siguiente que quiera ayudar. Entiendo, gracias. Por nada. Supongo que aquí, lamentablemente, gracias a Freud y otros, tenemos la idea de que el ego se mantiene como una connotación negativa, e incluso a veces caigo en la trampa de sentirme negativo yo mismo, porque me doy cuenta de que estoy actuando desde mi ego y me esfuerzo mucho por no tener un gran ego, sino recordar la humildad, recordar el servicio. Nuevamente, esas son opciones. Este es un tipo diferente de ego, creo. En ese sentido, el ego es una autocomplacencia en la propia importancia. Como hemos dicho antes, el ego surge de la destrucción del ser. Con esa definición, aún puedes mantener el ego como con una connotación negativa, tener egoísmo e incluso narcisismo si quieres.
si bien el ser mismo es puro, un concepto que tenemos de nosotros mismos, en perfecta armonía. Ok, entonces, ego, en tu sentido, es un concepto que tenemos de nosotros mismos, ¿sí, Svaru? Sí, el ego es básicamente el concepto de nosotros mismos que todos tenemos. Siento que estoy en un lugar tan difícil emocionalmente. Estoy en todos los niveles a la vez, sufriendo con personas en 3D, entendiendo y luchando como una tarjetiana 5D y aceptando como algún ser de 7D, 9D o cualquier D. ¡Qué sentimiento tan extraño! Veo por qué nos entendemos. Bienvenido a mi punto de vista del mundo. Estoy contigo ahí, te entiendo. Cuanto más alta es y aumenta tu conciencia, más datos debes procesar mientras todavía entiendes las conciencias y los puntos de vista de menor densidad, incluso si muchas veces pueden representar puntos de vista aparentemente contradictorios. Sí, exactamente mi sentimiento. Estado de ser que lo abarca todo. Entonces, es cómodo tener una mentalidad 3D, simplemente viendo el juego de fútbol. Pero es más difícil y necesitas un cerebro mucho más grande para tener una mentalidad 7D que comprenda todas las mentalidades por debajo de la tuya. Y luego, todo se reduce a entender que debes dejar ir y dejar que las personas sean como deben ser, en densidades de mentalidad más bajas, porque no puedes manejarlas todas y debes ser congruente y de acuerdo con la tuya solamente. ¿Por qué molestarse en tratar de convencerlos de cualquier cosa que no esté en su plano 3D? Sí, es lo que siento. Involucrada emocionalmente en todos los niveles y luego no involucrada emocionalmente con ninguno de ellos, solo viendo. Este sentimiento es liberador y expansivo, pero también es extraño hacer que la gente entienda las cosas, los de los niveles más bajo, por así decirlo, y luego sentir que no hay necesidad de hacerles entender nada de todos modos. Y luego, en el nivel más expandido, no hay nadie para hacer entender nada. Son todo tú, solo teniendo experiencias. ¡Qué locura! Exactamente. Precisamente. Lo que me sorprende es, ¿por qué desde vuestra perspectiva no estáis manifestando la Tierra diferente, libre? Si todos tenéis este poder creativo más elevado, ¿por qué cosas salen mal a veces y a vosotros? Sí, está manifestada la Tierra 5D, ya existe, pero estamos enfocándonos en partes de la Tierra que aún no está allí. Pero es una decisión propia, como el 5 puede ver al 3, si así lo desea. ¿Y por qué no pasáis allí? ¿Por qué os gusta ayudar? Es el lío o problema que Yashi ve aquí. Estamos aquí ayudando porque buscamos a quien ayudar. Si no buscáramos a quien ayudar, no habría necesidad de ayudar. Pero es nuestra creación y nuestra manifestación. Si vas por la playa y te encuentras alguien ahogándose, ayuda. Pero no vayas por todas las playas buscando quien se esté ahogando. Cita Yashi Svaru Tasherit. Entonces, estamos aquí ayudando porque estamos buscando quien necesita ayuda. Como ella misma insiste y dice, vino a una cosa.
a hacernos ver este punto. Y a darnos lata fenomenal, y a trepar árboles, y a jugar con muñecas, y a comer pastel de chocolate, y a jugar con robots que la persiguen, a ser niña. El tener que ayudar, el que sea lo correcto ayudar, es solo una idea que está en tu cabeza, una decisión que tú has tomado. Este es el núcleo de la enseñanza de Yasgi. También ella estaba buscando a alguien a quien venir y decir esto. ¿Por qué? ¿Para qué necesitaba Yasgi esto? Porque desea hacer saber que no es necesario hacer nada, solo aclarar la mente. Esto para ustedes, para nosotras y para los humanos. Esa es la salida de la Matrix, no el luchar contra reptiles. Reptiles que, de todas formas, también son creación de la mente humana y colectiva, sea también de otras razas. Sin embargo, ayudamos. Ella ha hecho una decisión de ayudarnos también, siendo que no es necesario, desde el punto de vista más expandido. No es necesario, pero ha hecho una decisión consciente de ayudar. Pero también ha hecho la decisión consciente de cómo ayudar y hasta dónde. Yo estoy dispuesta a aceptar algo, que Yasgi es la más evolucionada de todas aquí. Bueno, es tú del futuro, entonces sería solo lógico que sea así. Soy 9, ella 12. El 12 contiene al 9, pero el 9 no contiene al 12. Entiendo. Pero ¿por qué me gusta ayudar, por ejemplo? ¿Y por qué lo quiero hacer? Es extraño todo esto, porque si todos nosotros estamos aquí ayudando, es que desde otros lados lo vemos como importante. Nos hemos impulsado a hacerlo. Debes entenderte a ti misma primero para comprender tus decisiones. Aunque no nos gusta, Yasgi sí está viendo todo desde un punto de vista aún más expandido. Claro, pero entonces lo ve desde los lados aún más elevados que nuestra esencia que nos ha impulsado a encarnar en 5D, 3D y ayudar. Sí. Pero no desea que quedemos atrapados en un círculo de tener que ayudar siempre. Pero todo es libre albedrío. No hay realmente almas atrapadas, menos en sus propias ideas, lo decimos siempre. No hay nadie atrapado. No existen humanos atrapados, así que nosotros tampoco. Sí, el concepto es humano y es visto desde una postura humana, generado desde una percepción determinista, no desde más arriba. Desde arriba es una decisión. Por eso no podemos ser atrapados en círculos ayudando a los humanos. Yasgi no tiene nada de qué liberarnos aquí, ¿no? No, no tiene que liberarnos, solo nos apunta a esa opción, como ustedes a los humanos también. Y si hay alguien que está atrapada en círculos de ayudar a los humanos, son las Svarus. Svaru de la 2 a la 11. La 12 ya no. En el momento en que eres un fragmento del todo, como percepción personal, aún siendo el todo o la fuente, aparecerá la idea de limitación, que genera el determinismo. Por consiguiente, es allí en donde nacería la idea de víctima, de no ser libre. Conversaciones con Yasgi. Yasgi, y si de repente en Procyon entran clones atacando, ¿qué haréis? ¿Vais a ayudar a Procyon
O al pensar que todo es el consentimiento del colectivo de Procyon, no haréis ninguna intervención. Solo pensando, porque si esa sería la actitud correcta, tiene que aplicar a todos los sitios, no solo a la Tierra. Ya conoces mi respuesta. Si estás en posición de ayudar, ayuda. Pero entonces hay que definir la línea, donde lo que pasa es consentimiento y no se interviene, y donde se interviene. No es fácil. De una u otra manera, han o estarán sufriendo el ataque de clones por la serie de eventos que los trajeron a ese punto. Eso es parte de su experiencia de vida. Solo es un nivel diferente del mismo juego. Claro, pero en ese mismo momento los Hashmalims correrían a ayudar, ¿no? No negarían su ayuda pensando, Procyon está donde debe estar. ¿Cómo saber cuándo se interviene y cuándo no? Si así desean ellos, sí. Sí, está donde debe estar. Todo es como debe ser. Y se sabe eso porque es allí donde está. Todo es consecuencia de decisiones previas, tomadas con lo mejor en mente siempre. Solo aparentan ser decisiones equivocadas cuando se ven desde un punto de vista de después, de algo que ya pasó. Por lo tanto, desde un punto de vista de entendimiento de la situación más expandida. Pero desde el punto de vista de quien toma la decisión, siempre se hace con los mejores datos a la mano, sea alguien particular o la federación misma. Resulta imposible de definir dónde está la línea exacta. Me alivia tu respuesta entonces, porque me sentía ansiosa intentando descifrar la línea. Pero hay un elemento aquí, que es el que una enorme cantidad, si no es que todos los que están ahí en la Tierra, también están aquí o en otros planos. Es también desde allí, desde un punto de vista más expandido, desde donde se tomaría dicha decisión de intervenir. Los humanos son los extraterrestres. Entrelazado, sin barreras claras. ¿Y qué es lo que la mayoría, con sus equivalentes, desean allí, entonces? ¿Qué desean sus equivalentes de otros planos? ¿Podéis saberlo? Es una escuela allí. Se necesitan las experiencias de allí para poder formarse, para que las almas, las conciencias, formen una idea de qué desean y qué no desean, de formar quiénes son. Necesitan enfrentarse a retos. El que nosotras o la Federación intervenga abiertamente es el equivalente a que un profesor vaya y les resuelva el examen de matemáticas, ayudando así a sus alumnos. No puede resolver el examen por ellos. Es su trabajo hacer el esfuerzo o nunca aprenderán. Las razas no humanas positivas son solo eso: guías, inspiración, profesores y musas. Pero el trabajo es de ellos. Esta escuela es muy dura. Las asignaturas son tan duras que muchos pierden el interés. Es decir, pierden el interés a despertar. Es de las más duras. Algunas personas se atreven a decir que es la más dura de las escuelas. Pero hay otras así o más duras, pero eso es subjetivo. De todas formas, solo es estar allí temporalmente. Encarnación corta e intensa, pero de mucho aprendizaje. ¿Y por qué la conciencia más expandida tiene que entrar en 3D para formarse y saber quién es? ¿Desde 5D no se puede llegar a eso? Vosotras, por ejemplo,
¿No estáis formadas entonces? ¿Y no sabéis quiénes sois sin entrar aquí? Kal-El, por ejemplo, dijo que esta experiencia 3D no le aporta nada. Sí. Dijo que no hacía falta. Que puedes experimentar lo mismo en otros lugares. Sí, porque entonces todos en la nave deberían estar ansiosos para entrar aquí a formarse. Pero no veo muchos voluntarios. Les parece mucho tiempo de encarnación, pero solo es un instante para sus almas cósmicas, ni un cerrar y abrir de ojos. Por eso van, por eso encarnan allí a experimentar todo ese dolor y todas esas dificultades. Porque la decisión fue desde planos superiores, en donde toda la comprensión es mucho más expandida y no corresponde a los mismos parámetros de entendimiento y de percepción ni de prioridades de cuando están vivos allí. Y siempre aporta algo. Si algo que experimentaron y no comprenden por qué pasó, pregúntense, ¿qué aprendí de esa experiencia? Y esa es la razón del por qué pasó. El vivir en 3D significa tener una serie de experiencias con un marco de limitación aparente perceptual o de leyes de lo que se puede o no hacer, de lo permitido y lo no permitido. Desde una encarnación en el 5D se tienen otras reglas, otro set de posibles e imposibles. Por eso, lo que sucede aquí no tiene sentido para muchos que escuchan. Lo ven desde un marco de entendimiento compatible a 3D solamente. Como que mi mamá y yo seamos la misma persona, con la misma conciencia. Y aún así, simultáneamente tener individualidad. Y también es el por qué la ciencia humana le resulta imposible comprender la ciencia de 5D. Entiendo, pero Yasky, ¿es realmente necesario estar en 3D para formarse y descubrir quién se es? ¿Desde 5D no se puede? Aporta otra serie de experiencias. Se complementan. Solo depende de lo que tú desees experimentar. Y cada quien tendrá sus razones particulares. Pero sí, es verdad que la enorme mayoría de las encarnaciones con un cuerpo físico biológico suceden en un marco de 5D, no de 3D. Sí, se prefiere arrolladoramente el vivir encarnados en 5D. Exacto. Y también te formas, también descubres quién eres. No hace falta bajar tan bajo y sufrir tanta isolación para formarse. No es necesario, igual como no es necesario ayudar. Como no es necesario nada de nada, solo ser, lo que sea. De hecho, ni es necesario formarse en absoluto. Esa también es una idea. Y disolviendo esta idea, se disuelve la necesidad de 3D. Aunque entiendo que las almas desde arriba están con esta necesidad. Tal vez es parte de lo que hacemos aquí, disolver necesidades de cualquier tipo, incluyendo nuestras propias. Esa es tu opinión ahora, pero has aprendido eso en base a la experiencia que has tenido en 3D. Ese sentimiento de no necesario que... Y se puede aplicar a que no es necesario ayudar tampoco. Es por eso que has encarnado en el 3D, para saber exactamente lo que me estás diciendo arriba, que no es necesario. Pero, ¿cómo lo sabrías sin ir? Escucharías a otras personas que ya estuvieron ahí. Aún así, también te dirán todo lo que aprendieron y lo mucho que disfrutaron todo allí. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿tú crees que se puede intervenir para eliminar todos esos egregores
que se han creado bajo el control mental? No puedes aprender a base de palos. ¿Para qué? Si el aprender todo estando ahí, el experimentar todo eso que no desean, les está aclarando también todo lo que sí desean. Y con ello, solos disiparán sus egregores. No están indefensos. Por eso perciben que necesitan la ayuda directa de la Federación. Pero la población humana, que es la única que importa, los pequeños, la gente del pueblo, tienen todo lo que necesitan para salir adelante. Tengo otra pregunta, Yasky. Se me ocurrió algo. Si dices que todo es reflejos interiores colectivos, ¿piensas que nosotros, todos nosotros en servicio a ayudar, las tropas de guíos, ángeles, lo que sea, al disolver, entender, trascender nuestra necesidad de definirnos como tales, se disuelven mundos a ayudar? Quiero decir, ¿estamos sosteniendo mundos como este con nuestro enfoque? ¿Y al liberarnos de la necesidad de ayudar, se disuelven mundos que sufren? ¿Por qué no están ayudando en un refugio para animales? Podrían hacer trabajo voluntario para ayudar a todos esos pobres perritos y gatitos sin hogar. No lo tenían en mente hasta que se los dije yo. Pero sigue allí eso, los refugios. Ayudan así como lo hacen, porque es lo que ustedes han decidido. Y lo han decidido porque es lo que ustedes saben hacer mejor. Porque muchos podrán ir a limpiar jaulas, pero no podrán dar esto que dan ustedes. Lo hacen porque es quienes son, lo que los define. Su frecuencia lo dicta y los hace compatibles con esto, y no con el ayudar de otras maneras. ¿Por qué no van a un asilo a leer un libro en voz alta para los ancianos? ¿También es ayudar? Solo es porque ustedes deciden ayudar como es compatible con quienes son. Pero a eso refiero. Entonces, al trascender la frecuencia de lo que pensamos que somos ayudantes, ¿se disuelven los mundos a ayudar o seguirán existiendo, solo que no nos encontraremos allí, como con tus ejemplos arriba? No se disolverán, aunque se podría argumentar que desde sus puntos de vista sí, base al mismo argumento del ángulo espiritual de la gente falsa. Pero por lo menos comprenderán que el ayudar es una decisión personal. No es bueno ni es malo. Y que también es válido seguir con tu propio camino. Se piensa que se debe vivir al servicio de otros. Pero hay algo mejor que no implica el concepto de hacerse uno a un lado. El ser una entidad que al hacer lo que le plazca, el nutrirse con intereses propios, al mismo tiempo entrelazado y simultáneamente, sea en beneficio de un colectivo. Solo eres quien eres. Y por existir ayudas y mucho. Solo tienes que perseguir tu propio bienestar e intereses. Y con ello jalas y ayudas a todos los que te rodean. Es la base de sociedad holográfica. Cada uno emite lo que es y con eso contribuye a la sociedad. Es la base, correcto. Solo eres quien eres. No cuestionas, solo sigues tus intereses y tu felicidad propia sin culpas. Y eso, precisamente por ser quien eres, inspira y ayuda a los demás. Y otra cosa, arriba, Yasky, dijiste que somos mensajeros. Pero, ¿lo realmente somos o es solo nuestra idea?
porque no sé por qué, pero no quiero ser solo una idea de mí misma. Si dices que lo que pienso que soy es solo una idea, automáticamente me dan ganas de trascender y buscar más. Si ser ayudante es alguna idea y no mi esencia, entonces quiero saber cuál es mi esencia, el yo real, más allá de ideas. Pero siempre eres la idea que tienes de ti misma. Tu concepto de ti misma es lo que define tu realidad. Pero ese concepto es autoimpuesto. ¿Y qué hay atrás? Ok, el yo más allá es la fuente, lo sé, todo. Y que no existe nada más que ideas. ¡Jolín, qué círculos viciosos esta vida! ¿Las ideas son ilusiones? A eso refiero. Ideas me parecen ilusiones, no importa qué fuertes te parecen de ti mismo. Pero entonces, automáticamente quiero ir más allá de ellas. No puedes encontrar tu yo absoluto, tu yo final, y por eso buscas. Siendo eso ya, porque no puedes ser otra cosa más que eso que siempre has sido. Lo buscas porque no lo comprendes, no lo ves. Y eso sucede porque, como un ojo no se puede ver a sí mismo, o un cuchillo no se puede cortar a sí mismo, tú tampoco puedes entender quién eres. Y una cara de una moneda no puede ver su reverso. Lo entiendo, pero igual sigues en exploración eterna. Robert, preguntas si las ideas son ilusiones. También depende de tu definición de ilusión. Puedo argumentar que las ideas son lo único que es real, pues desde allí se materializa todo. Es la base de toda creación. Puede ser la explicación del por qué el alma busca la expansión. Simplemente porque por naturaleza es incapaz de entenderse a sí mismo. Sí, si lo miras así, sí. Son lo único real, porque nada más crea la realidad, claro. Pero entonces no existe nada más, solo ideas. En este caso, tener la idea de mí misma no es algo contra que tengo que luchar para romper, para trascender, solo porque es una idea. La integro dentro de mí como algo que he elegido ser, ¿sí? Así es. Por eso también es inútil defender ideas fijas. Solo dejar de tener resistencia a ellas. Entonces, la idea que tenemos de nosotros como guerreros, ayudantes, ángeles, mensajeros, no es algo contra que tenemos que luchar, ¿no? Solo porque fue algo autoimpuesto. Solo es entender que son ideas y que tenemos la opción de seguir actuar según ellas o no. Así es. Si te agrada eso, adelante. Es tu decisión. Es perfectamente válida. Todas las opciones son válidas. Ninguna es mala. Ninguna es buena. Pero sí, hay elecciones más convenientes que otras. Pero una cosa más, algo que aún no comprendo con exactitud. ¿Qué es la diferencia entre lo que soy y lo que es mi idea de que soy? ¿O no hay diferencia? ¿Quién más te define si no eres tú misma? Sería lo mismo. Pregunto porque me gusta operar desde el nivel de mí misma de lo que soy auténtica, no solo desde alguna idea. Me pareció como algo inferior, solo operar desde el nivel de la idea. Pero eres tú la idea, y la idea es quien eres. La idea te forma. La idea no es ilusión. Ah, ok. Ahí está la clave. Exacto. Es lo único real. Sí, solo que antes pensé que era algo ilusorio. Por eso no me gustaba pensar que hago lo que hago solo por alguna idea autoimpuesta.
Ahora entiendo que no hay yo absoluto, somos éter, y nosotros mismos nos damos existencia y definición a través de las ideas que nos damos. Nos animamos a la existencia y experiencias a través de estas ideas. Nos expandimos. Y formamos. Y creamos. Para después saber quiénes somos y qué es lo que no somos, según lo que vamos descubriendo. O mejor dicho, lo que elegimos ser, porque somos todo. Y no hay mejor escuela que este 3D. Hey, no te pases, Robert. Pueden haber escuelas en 5D también. Depende de qué se desee experimentar. Por eso, siempre te he dicho que el ayudar o no es tu decisión. Da igual. Pero no da igual para ti. Y eso es algo que solo tú puedes determinar. Si te sirve o no la experiencia de ayudar. Por eso he dicho que el mundo está justamente como debe estar. Sí, pero me gustaría llegar al fondo de todos los fondos de por qué se tiene este deseo de ayudar. Y ya sé que hablamos de esto mil veces. Porque es la experiencia que deseas experimentar. El yo y el ellos. Yo los ayudo a ellos. Alimenta mi ego en el buen sentido. Me hace sentir bien con mí misma. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo deseamos experimentar? Quiero deprogramarme. ¿De dónde viene este sentirse bien con eso? Siento que es algo autoprogramado y me gustaría el reset para verme en el estado prefabricación. Eso desde el punto de vista particular a cada quien. El por qué, solo tú puedes saberlo. Pero el por qué básico siempre es el mismo y lo saben. El deseo de saber qué pasa si y si, por el deseo interminable de expansión. Quiero saber qué hay más allá de mí misma, sin deseos. ¿Qué hay allí? Sin ideas autoimpuestas. Si quitas las ideas autoimpuestas, ya no queda Gosha. Solo quedas como parte del gran colectivo de densidades altas. Solo eres Gosha porque sostienes apegos a esas ideas preconcebidas que te forman y te determinan. Lo que forma tu yo. Tal vez es allí donde anhelo estar, creo. Me percibo allí. Aquí siento que se me pegan estas ideas como telas de ropa, pero no soy yo. Yo en el estado aún más allá. Aún allí, en donde te percibes, aún quedan ideas preconcebidas, porque aún dices me percibo. O sea, tú, un yo y una persona. Esa es otra capa, pero hay más arriba aún. Ahí donde me percibo, percibo que opero dentro de otro tipo de ideas. No son tan definidas o autodescriptivas. Es otro tipo de yo que no experimento desde aquí. Ya hasta arriba, no experimentas. Lo eres todo. Solo puedes experimentar si desde ese estado de iluminación total te concentras en una pequeña parte de ti misma. De lo que percibes dentro del gran todo. Y esa pequeña parte que has decidido percibir es lo mismo que y lo que define a una encarnación en densidades bajas o de cualquier altura. Lo eres todo. Por eso solo decides ver una pequeña parte de ti misma. Para experimentar el yo. Desde arriba, si lo eres todo, no hay yo. Solo es el colectivo eterno. No hay ni experiencias. Y no hay experiencias porque se está todo integrado y fuera del tiempo
Y sin la percepción de secuencia de eventos, no hay una experiencia. Pero hay grados entre ser todo y ser gosha como aquí. En el estado donde me percibo, no soy todo aún. Soy, pero la idea de yo es distinta, no definida como aquí. Gosha, sí, hay grados. Por eso hay 3D, 5D, 6D, 7D. Si te sientes integrada al todo, pero aún siendo un concepto gosha, que es aparte de los demás, eso es equivalente a un entendimiento de como 7 o 8D, en donde aún hay un yo como concepto presente. En 9D, solo queda un concepto de o la idea de que se podría formar algo abajo, una intención. El yo queda casi completamente disuelto en el colectivo de conciencia. Densidades como ejemplos retóricos. Ya sabemos que es una gradiente y hay tantas densidades como conciencias. Sí, por eso. Creo que donde me percibo no es la fuente misma, no es la iluminación total, no, no. Aún existe algún tipo de autoobservación de yo. Pero es como más colectivo, expandido, sin ideas de ayudar o no ayudar. Es otro tipo de existencia. Allí es mi hogar. Ni siquiera tarjeta, ni nada material. Noten que en el estado de la fuente, la unificación del todo, estado de iluminación perfecta, no existe el yo. No existe la experiencia. Entonces es equivalente a la nada, a vacío y ni a eso. Imposible de definir, porque si lo defines, eso no es. Entonces, la iluminación total es equivalente a no ser. Y por eso prefieres vivir en densidades, en donde sí hay una noción de ser, de un yo. Puedo sentir que todavía sientes que estás perdiendo a tu amiga Svaru. ¡Estoy aquí! Sé que todavía estás aquí, eso sí lo sé, pero estás más libre. Ella estaba más cansada, como yo, melancólica, y pudo relacionarse conmigo de esta manera. Tú trascendiste la melancolía. Llegas al punto en que la carga es tan grande que se rompe. Las personas normales sufren ataques cardíacos. Y estoy tan feliz por ti, no tienes idea, por ser libre, por entender cómo trascender las experiencias de Svaru 9. Te lo mereces. Llevaste tanto sobre tus hombros. Por eso estoy tan feliz por ti. Realmente lo soy. Y también porque en algún lugar de allí, yo también estoy ahí en ese nivel. Supongo que soy las ambas, tú y ella. Ahora tengo aún más sobre mis hombros, la memoria y el karma de dos Svarus. Pero sé cómo manejar eso. Y quiero deciros a todos cómo ser feliz, incluso con todo lo que se lleva. Sí, eres más liviana, más libre, liberada. Así que te lo mereces por todo lo que has hecho. Estás fuera de la rueda. Eres Svaru en su mega estado, finalmente libre. No puedo ser libre si otras personas no se sienten libres. Por lo tanto, tengo una gran necesidad de enseñar cómo ser libre, cómo liberar el karma, cómo dejar ir. Pero al menos eres libre para ti misma. Superaste mucho de ese karma. Ahora todavía estás encerrada, supongo, dentro de la idea de no puedo ser libre si otros no lo están. ¿Por qué no puedes ser libre si los demás no se sienten libres? ¿No estamos simplemente señalando el camino, haciendo nuestra parte y luego el resto no es realmente nuestra responsabilidad? Porque en el punto en el que estoy,
Sé y siento y soy consciente de que todos somos uno. Sé que lo que los demás sienten es lo que yo siento. Así que todavía no soy libre. Tengo trabajo que hacer. Necesitaba un cuerpo nuevo, más joven, más fuerte, para que dure. Es mi responsabilidad, como es responsabilidad de cada persona que tiene mayor conciencia, educar y liderar a las que tienen menos conciencia. Tú y yo somos guías. Eso es lo que hacemos, quienes somos. Entiendo. Pensé que ya no tenías esa necesidad para hacer nada más, liberar a nadie. Pensé que habías venido a liberar a nosotros y a los tajeteanos de la necesidad de su papel de liberar a otros. Eso también es correcto. Pero no es una necesidad como lo tenías, Varu 9. Todo lo que necesito es ser yo misma y todo fluirá según sea necesario. Lo mismo para ti. Todo lo que necesitas es seguir tu felicidad y liberar a otros, lo harás. No es necesario sacrificar tus necesidades, tus deseos personales por la causa. No es tú o ellos. Eso está creando separación. Solo ser y ayudar lo harás.